El análisis certero de lo que ocurre ahí en Baja California. Benedicto, Luis Alberto, buenos días. y a ver, ¿qué es lo que ocurre? Y ¿te acuerdas hace, bueno, fíjate que habíamos preparado un especial, ¿te acuerdas que no había salido? Sí. Pues lo vamos a tener que, ya, con lo que nos digas tú, va a marcar mucho la pauta. Vaya dilema. Entonces, es una especie así de madruguete que querían hacer con la gubernatura en Baja California, los de Morena, y que ahora hasta se planea desaparecer los poderes. A ver, platícanos, por favor. El Está gobernador, más para triste. poner en contexto al auditorio. A ver, el Exacto, gobernador, a ver, nomás, el gobernador había sido dime. electo para 2 años. Explícanos por qué la importancia del tema, por favor. Sí, mira, en 2014, esos son los antecedentes que hay aquí, ¿no? En 2014 la legislatura del estado cambió la fecha del periodo de gobierno para empatar las elecciones. Un problema que ha habido aquí es que hay constantemente elecciones porque no coinciden con las elecciones federales. Entonces hay una elección federal y una estatal y en fin, no hay muchas elecciones. Entonces en 2014 la legislatura cambió para que en 2019 la elección de 2019 se fuera por 2 años. Nadie dijo nada, hubo algunas molestias, pero en general nadie protestó, hasta que llega Morena, en especial Jaime Bonilla, ¿no? Jaime Bonilla ha sido, que es ahorita el gobernador electo de Morena, pues el personaje que ha tratado de modificar ya varias veces ese periodo. Primero recurrieron al Tribunal Electoral local de aquí, luego al federal. El federal lo ha regresado como 3 o 4 veces, diciendo que no procede esa impugnación y que es temporánea. Entonces, no obstante esos rechazos, ahora que ya se pasan las elecciones, gana Morena, Jaime Bonilla gana la elección para gobernador, promueve, hay evidencia ya, muchos datos, mucha información, que promueve con los diputados panistas que forman la mayoría en la actual legislatura, que va a salir en agosto, pues un cambio de otra vez constitucional para ajustar el periodo a 5 años, ¿no? Y bueno, eso es justamente lo que hacen el 8 de julio los diputados panistas, todos los partidos, pero en especial el PAN, porque tiene mayoría. 21 legisladores locales aprueban de que se haga de 5 años. Pero el problema en que se metieron estas personas es que lo hacen después de la elección. Cuando la gente va a votar el 2 de junio pasado, lo que está haciendo es votando por un periodo, porque eso es lo que está establecido, 2 de 2 años. Y no obstante eso, pues que está muy claro que cualquier legislador debería saber que después de ese voto no se puede modificar el periodo, ¿no? Entonces, no obstante eso, lo hacen y pues se genera una crisis. Hay un escándalo en Baja California. Sobre todo, lo que da el nivel de la crisis es que alcanza las voces a nivel nacional. Muchos líderes importantes, incluido el presidente mismo, se pronuncian en contra de esta decisión. Hay voces discrepantes de alto relieve en Morena que no están avalando que se haga esto. Y pues eso afecta a Jaime Bonilla, porque él es el autor principal de esta iniciativa. Y yo pienso que se va a revertir, Luis Alberto. No sé a qué nivel, no sé si como dijo Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo propone la desaparición de poder. Yo creo que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia y van a echar para atrás esta decisión y el periodo se va a quedar en 2 años, ¿no? Pero yo creo que eso va a generar pues nuevos reacomodos en Morena, sino que sanciones, porque pues esto ya trascendió y afectó la imagen de Morena,
y pues incluso hasta la propia presidencia, ¿no? Entonces, estamos en eso. Yo creo que a partir del pronunciamiento que han hecho personajes como Muñoz Ledo, el mismo presidente del Senado de Morena y otros, ya hay un poco de tranquilidad en el estado de que las cosas van a volver a como estaban, pero ya hay un mal sabor de boca del inicio de Morena, porque todavía no se están en el gobierno y ya hicieron acciones de esta naturaleza. Yo lo había mencionado incluso en la última entrevista que me hiciste, que ese intento se les iba a revertir y es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, pues prácticamente estamos frente a una exhibida también que se les dio a nivel nacional, Benedicto. Es apenas así, ¿no? Es decir, están una especie de recapitulación. Exacto. ¿Sí? Sí, yo creo que violentaron el proceso. Hay asesores de Morena como Amador Rodríguez Lozano, por ejemplo, y otros, que es lo que yo te comentaba, son personajes que vienen del PRI desde los años 70, que Bonilla incorporó al gabinete, por ejemplo, al gabinete futuro, y que son gente que pues está acostumbrada a actuar de manera arbitraria, ilegal. Yo creo que ellos metieron en este problema al partido y pues tuvo repercusiones ahora a nivel nacional, ¿no? Entonces, es una situación muy crítica para Morena, aunque es el partido mayoritario y ganó con holgura, de todas maneras está mostrando un rostro muy arbitrario, muy autoritario en Baja California. Y yo creo que esto va a servir de lección. Yo espero que eso suceda y que pues adopten otro tipo de prácticas, ¿no? Más apegados a la legalidad, a la transparencia, porque aquí en Baja California se habla, por ejemplo, en notas que han aparecido en proceso, en La Jornada, de intentos de funcionarios de Morena, de soborno de los diputados, ¿no? No hay pruebas, pero hay un presidente, el actual presidente de la legislatura actual, mencionó que estos funcionarios de Morena intentaron sobornarlos con $1,000,000, ¿no? Para hacer una reunión donde se cambiara el periodo de gobierno. Entonces, eso está ahí volando en el aire, a lo mejor se va a investigar más adelante, pero son denuncias terribles que están emergiendo y se habla de nombres, y justamente los nombres que aparecen, pues son estos funcionarios que están acompañando a Jaime Bonilla, que vienen del PRI y que tienen una trayectoria impresentable, ¿no? Entonces, ojalá que todo esto pues signifique un cambio al interior de Morena y se ajusten a la perspectiva que está marcando el presidente. López Obrador se ha deslindado. Incluso hoy en la conferencia de la mañana, él dijo que espera que se siga el proceso legal y se revierta la decisión. Entonces, yo creo que ese va a ser el curso y en poco tiempo vamos a estar regresando a lo que estaba establecido, ¿no? De 2 años, pero va a ser un golpe, va a significar un golpe político para Morena, para Jaime Bonilla, y no sé en qué va a repercutir más adelante, ¿no? Entonces, se irían a elecciones otra vez en 2 años. Exacto, en Sí. 2021 habría elecciones para renovar la gubernatura y los alcaldes. ¿Te pudiera participar Bonilla? Para empatarlo ya, la de 21 se empataría con la legislativa a nivel Sí. nacional y luego en el 24 pues ya con la presidencial. Oye, ¿y se pudiera participar Bonilla o no? Ya no podría porque
No se pueden reelegir, no pueden repetir como el gobernador. En 2021 ya no podría ser. Yo pienso que ese es el problema de fondo, ¿no? Sí. Porque realmente esta gubernatura es muy breve, de 2 años, pues tienes muy poco margen para actuar, para impulsar programas, y ellos lo que realmente quieren es la de 6 años, ¿no? Y ya no podría. Tendrían que buscar otro candidato de Morena, ¿no? Yo pienso que por eso han estado insistiendo en cambiarla, ¿no? Pero pues dejando de lado de que de alguna manera están violentando los procedimientos legales y que es importante también hacerlo, ¿no? O sea, hay varios estados en México que han pasado por este trance y Veracruz, por ejemplo, ha tenido muchos problemas. Es difícil empatar las elecciones porque hay grupos que se oponen, en fin, genera muchos movimientos dentro de la clase política y nadie está de acuerdo. Son decisiones muy difíciles, pero son necesarias, porque el empate de las elecciones va a tener un ahorro significativo en las elecciones, va a oxigenar un poco la vida política, da mayor tranquilidad a los gobiernos, a los proyectos, les da mayor estabilidad. Pero pues no se puede, nadie está a gusto con este trago amargo que significan los 2 años, y Bonilla ha hecho un esfuerzo por cambiarlo, por modificar, y yo creo que les ha salido el tiro por la culata ahora, ¿no? Sí, porque como dices, yo creo que ese es el fondo, les preocupa que pues en 2 años no se puede reelegir. Te agradezco mucho, Benedicto Ruiz, como siempre, y vamos a estar en contacto para ver el desarrollo de la situación. Gracias. Gracias, Alberto. Nos vemos luego. Igualmente, buenos días. Hasta luego. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información.